guía nos falló. Pero, hablando de aquí, tenemos un buen podcast ahora, los guardias. Sí, lo grabamos todo mientras llegan a gestarnos y todo. Caps. No pene. Bueno, este es el podcast. Bienvenido a un video nuevo. Este es el video de los huileadores aquí. Vamos a hablar un poquito de todo. Este es el video de los rodillas raspadas. Rodillas raspadas, tú sabes. Los cae camino. Los rompecadenas. Sí. Aquí nos tirotean y todo, como pueden ver el pan aquí. Tiene dos hoyos ahí en la pierna. No, jodido. Y por atrás. Mira, ¿viste? ¿Vieron lo de chamaquito ese de Chase? Sí. El que no tiene en la pierna, mano, que cojo. Abre el sueldo. ¿Viste el video que te enseñé anoche? El video que yo te enseñé anoche que dije, ya los cabrón, mira esto. Y era un chamaquito. Sí, cabrón, ese era Chase, el chamaquito que corre con la pierna handicap. Se quedó sordo ahora. Él dijo que se quedó sordo después que le impactaron. Diablo, mano, está cabrón. Se rompió algo aquí. Esa que tiene la tooth show. Sí, yeah. De que le mete bien duro. One la white sin, la azul. Sí, ya. Ahora sueldo. No, mano, sí, mano. No, sí. No veo oro con la gente. Por esto siempre. Casco, todo el mundo casco. No, y cuando la luz está roja, por lo si menos no hay casco. Y mirar y que no venga el carro. Espera, tengo ahora. Pero estaba verde. No, ¿cómo? Exacto, fue que se la comieron, sí, la luz. Pero no fue su culpa. Sí, pero por eso no tenía tablilla, pero por lo menos tiene que estar en la carretera. Siempre no va a ser su culpa. ¿No? Y que él le mete con las luces, va bien, le mete demasiado. Le mete bien duro. Estamos aquí haciendo contenido, caile. Mira, sí, papi. Bueno, tú estás sentado allá. Siéntate esta semana el podcast aquí, la próxima en una oficina. Mira, una RAI. Mete por trapa acá. Una RAI. La próxima con López diciendo, mira. Sigue, cabrón. No puedes wheelear. Excuse me. No wheelee conmigo. Sí, pero saca la mano. Él lo hace con nosotros este. Loco, ¿no? ¿Verdad que tú lo haces con el que saca la mano? ¿No somos huileadores o no somos? Él es. Sí, no, pero yo no voy a atrever más atrás así, ¿no? Yo me paré y saqué la pierna. Te lo juro. Aquí, tan cagui. ¿Esta es la playa? Ahí estoy en agua. Yo veo el primer chorrito y estoy que me tiro de lado. Sí. Pero ponte para acá atrás. Que es un frío afuera. Aquí, Javierito. ¡Oh! ¡Ey! Tenemos un invierno. ¡Venga, Javi! Oye, yo soy Chente, dale. Venga acá. Mira lo que dice aquí, bájate, Javi. Bájate en la cámara. ¡Ay, cabrón, la papa! ¡Security! Ajá. Llegó el único guardia que se monta en motora. Tiene el casco. El State Trooper. Espérate, déjame moverme entonces. Ok, ¿cómo se? Ok, lo que estamos haciendo es hablando. Estamos hablando de la experiencia de cuando nos caemos. Quieres contar la tuya, puedes contarla. Yo quiero hablar de los sueños que tú me vendes de bolsón. Mira, Pandi, vamos a hablar de ese melón que tocaste en Instagram. Ajá, de esa caída. Háblale a la gente. ¿Cómo fue eso, cabrón? En verdad, cabrón, ¿qué viste tú? ¿Qué tuviste, cabrón? Estaba tratando de imitarlo, la brea, cabrón. Voy a poner el video en la pantalla y vamos a hablar de eso. Yo voy la vida mía. Él estaba tratando de imitarme, eso era. Eso era. Sí, es verdad. Todavía yo no sé mucho de lo que pasó. Nunca te habías tocado un asiento, cabrón. ¿Pero qué fue, Pandy? ¿Que le diste demasiado? ¿Siente que le diste too much? Sí, cabrón, no sé. Yo le dije mucho. Él cambió y le metió y la jugó. Confiado, cabrón, confiado. Me la estaba confiado. ¿Sí crees que fue el viento? Yo creo que estaba grabando, se asustó. ¿Cuál fue la causa? Antes que te cayera. Él ya sabía cuando vio el trompa. Cuando vio el trompa. Pero también fue la bota, cabrón. Cuando toqué la segunda bota. Tiró todo el peso, cabrón. Ya, pero tú buscaste estar libre de esa motora. La subí para el punto, cabrón, y se balanceó yo. Y me dio el feeling de ese, cabrón, y puse todo el pie y ahí la tiré completo con el peso. Diablo, bro. Me dio cosquillita en el culo con los pies. Tú sabes cuando tú vas corriendo que te tiras así, cabrón, y eso va así. Ya clavado. Mira, Bandy, pero cuando te caíste, te paraste rápido. Pero tienes que poner el video.
y editarlo y poner el agua. Y cuando él se tira de clavado, ahí ¡pa! Tú lo has visto cuando los cropean, cabrón, y lo ponen en el espacio, así. Sí. Oye, ya mismo, ese video ya mismo se teléfono empiezan a coger el tiempo. Pero la musiquita esa de techno. Pues cuéntanos de lo tuyo. Ya llevo recién. Yo lo que vi fue que en el otro chat que te que hay ahí, mira, este está bien, lo que sé, y tú pusiste, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo dije, bruto. Yo te iba a escribir, pero yo dije que todo el mundo te está escribiendo y no te recuerda de nada, yo no te voy a escribir. Yo le escribí y me dijo, no te recuerdas de que te pasas todos los días, te voy a recordar él de mí. Él ni estaba y le preguntó si la motora estaba bien a él, y este ni estaba. Ya. Yo pensé que estaba jodiendo. Yo, acho, lo primero, yo dije, este está jodiendo para poner a todo el mundo así loco y después salir con una loquera. Y lo que yo vi, la gente le enviaba fotos de ellos juntos, no sé, con el yo tengo foto. Y tú decías, no me acuerdo de ti, y yo, o está jugando. Eso me tocó, yo dije, diablo, pai, cuando yo vi eso, todo el mundo pensaba que tú estabas jugando. Cuando yo empecé a acordarme, yo decía, diablo, yo sé que yo pregunté esto, pero no me acuerdo que me respondieron. Y tú sabes por qué yo pensé que era vacilón, porque yo te había tirado antes que hubiera ido al hospital y me habías contestado bien. Después fue como al otro día. Eso tiene que ser un susto. ¿Y quién te llevó al hospital? Este tío que me montó en la guagua y eso, yo no me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo el día que fuimos para a dar la vueltita, que este no fue. Ajá. Y después me levanté en la cama, ya. Así no me acuerdo así de lo que pasó. O sea, tú no te acuerdas de nada. El día que fui ese día, que fui a correr motora, no me acuerdo que arranqué nada. Espérate, él dijo 3 días. Eso. From the accident, from when he remembers, it was 3 days before. Nosotros corrimos sábado, domingo, lo que sí, y él se cayó el miércoles. Todo el miércoles. Y no me acuerdo, yo sé que yo fui en lote y amanecí en el cuarto. No me acuerdo de la transición de fui al hospital, la de esa madre. Sí. Para que tú veas. Estás aquí descartó. Parado como si nada. Bueno, gracias a Dios. Y tenía casco. ¿Ah? El casco se partió y todo. Chume la vaya, papi. El mismo casco que tú tenías. De allá, de. Aquí, buen consejo. Contea con tu casco. Si yo olvido ese del chamaco este que le pasó por encima del Fortrap, me dio pena. Yo se lo mando, eso no se lo mando. Ah, cuando se cayó que el Fortrap, porque yo no tenía, y yo venga, me da vaina porque no lo y tú no lo querías postear. Tú lo posteaste una semana después que él se cayó. Sí, porque yo no lo quería. Aquí está el video, pero tú se lo enviaste rápido. Pero si se me iba a caer, estaba lucido. Yo se lo mandé, porque este me dijo, vamos a postear lo que se va a ir viral. Y yo, a ver. ¿Es el que no tú dices? No. Es que estaba un chamaco se cayó y otro William le pasó por encima, cabrón. Y se paró otra vez. Se paró como si nada, cabrón. Tenía suerte, cabrón, tenía casco. Bueno, sí, le pasó. Bueno, el árabe ese yo vi cuando se cayó. Eso porque lo salvó a él. Yo lo vi, es para frente mío. Ese es el de la cara. ¡Qué diablo! ¿Ese es el de la cara? No, el de la cara. Era una plástica ahí. Era una plástica. ¿Qué se cayó? Él estaba muleando y creo que se le metieron en el medio. Yo creo que él chocó con el viejo de la receta. ¿El viejo? Wey, what? Yo lo que hacía estaba una discusión por el chat. Que si no, que si tú te desapareciste y el pedo, no, yo estaba ahí. No, que te paraste en seco. No, que si tuviese algo así. Sí, es verdad, es verdad. El árabe es el de la derecha. El barbero. Sí, el barbero. ¿Es el barbero? Exacto. El Biden. Sí, el Biden es todo. Ok. Ok, y el otro DRC, ese es otro de la semana. Si tú estás huileando, tienes que estar pendiente, papi, porque como quieras. Yeah. Tan mal que nadie te obliga. Estás mal, estás en la calle, tú sabes. Estás mal por pararte y estoy mal por huilearte por encima. Después que llegué allí, fuiste revolucionario. Es que no tengo luz, tú no tienes luz y al que le pasaron por encima, él iba atrás con otro. Y los dos se metieron y el que como que frenó y este le tocó el caucho. Esa fue mi primera corrida y yo no sabía si yo paré, pero no sabía dónde poner la motora. Yo decía, paro, pero como si ya viniendo todo el mundo, yo puse la recosté y todo el mundo se le tiró encima. Y lo que está mal, yo pienso cuando están wheeleando, que tú vienes wheeleando y hay un par de gente de frente con full track y se tiran sin mirar, va, deja pasarle esta motora. Papi, mira. Quieren ir para adelante de la corrida y 700, entonces la luz cambia y tú los ves que van pisando, van tratando de pararlo. Mira, si no sabes, papi, la vamos a hacer todo el mundo por el lado, por encima. Frena el puto Fortrap antes. Tú vas huileando atrás y esos se quedan viendo atrás. Y son los slinchos, Fortrap, se lucen. Como se quitan, llevas un Fortrap, no huileas y tienes la novia detrás, pero te metes enfrente de todo el mundo. Adiós, entonces. 700 que quedó en la autopista, se jodió. Iba por el monte, uno blanco. Cuando yo lo vi, pase abajo, ¿no? Y un bancho, lo vi en el cuadro también ahí. Y el tipo ahí está haciendo chucho y nadie se paró y se quedó solo ahí. Bueno, vamos a dar una vuelta, mi gente. Vamos a dar una vuelta. Bien activo. Pedro, tú sabes. Ahora sí va a estar en la cámara. ¡Ea!
security.